sido designado? Sí. No. Ayuda a la persona de educación y los profesores del colegio José María Arguera. Es director designado por concurso público convocado por el Ministerio de Educación. El que ha ido a su colegio. Sí, al que ha ido a nuestro colegio. Y resulta de que ya a él le han designado por otro lugar. Fue a otro lugar y ese lugar no le permiten, no están, no lo dejaron ingresar. Entonces, nosotros nos sentimos preocupados por nuestra institución, porque sabemos de que esta persona no está trabajando y lo queremos nosotros, ya que la otra institución no lo quiere, nosotros lo queremos. ¿Por qué? Porque este señor ha hecho buenas gestiones. Es más, ha trabajado con nosotros, está arreglando las disciplinas. ¿Usted es profesora? Sí, soy profesora. ¿Usted profesora? Sí, profesora. La Paja. ¿Presidente, directivo de Paja? Sí, secretario. Secretario de Paja. ¿Y el presidente Rafa? Ahorita viene. ¿Dónde venir? Está viniendo ahí con los demás. Ah, ustedes están pidiendo que Bolívar regrese a María Arguera. No ha sido designado en su colegio, pero lo quieren ustedes. Que nosotros lo queremos ahí como director. Y está trabajando. Por eso digo, qué barbaridad para decir cosas tan feas de la persona cuando en nosotros ha habido otra reacción. Otras formas de trabajar. Nosotros estamos trabajando, es más, ya hizo las gestiones, ha traído mobiliario como para 4 aulas y nos sentimos muy felices y queremos reestructurar la institución y queremos que también la disciplina, que mejore los profesores que trabajemos. Entonces nosotros nos sentimos identificados con el profesor y con la institución a querer trabajar. Y eso es lo que queremos, señora directora. Y no hemos podido... ¿Ustedes son de María Arguedas? De José María Arguedas. Y el profesor está en el colegio San Martín. Sí, pero que no lo quieren, no le permiten ingresar. Y nosotros sí tenemos la puerta bien abierta para que pueda ingresar y poder trabajar con nosotros. Claro. Por eso es que... Mire, muy bien, vamos a evaluar la situación, ¿sí? Vamos a evaluar la situación. El director es designado por un concurso público en el Colegio San Martín. Entonces, el tipo de designación que los directivos están accediendo a estos puestos de directores de instituciones educativas no les permite rotar, no les permite reasignarse a otra institución, solamente a la institución donde fueron designados por concurso. Entonces, voy a estudiar el tema y hacer las consultas al Minedu para ver si le permiten sacarlo del sistema, porque es un tema de sistema, sacarlo del sistema del Colegio San Martín para pasarlo al Colegio Arguedas. Entonces, esto lo voy a evaluar. No les puedo decir ahorita ya al profesor no lo quieren en San Martín y lo paso al Arguedas, no. Es bastante porque todo el tiempo nos están enviando encargaturas. Entonces nosotros, pero lo que pasa es que padres, no queremos ya eso, pero, ¿por qué? Porque cada uno tiene su plan de trabajo, su manera de trabajar. Bueno, nosotros al menos en el poco tiempo que ha tenido hemos visto no todo como ese orden, disciplina, casi todo lo que se requiere en un ambiente. Se trabaja armoniosamente con todo, padres de familia, profesores, todo. Qué bueno. Eso es lo que queremos nosotros. Lo que pasa es que el Colegio Arguedas no es que no hayan tenido director. Lo que pasa es que ustedes han tenido tan buena suerte que cuatro o cinco directores. Es que han tenido excelentes maestros que han sido meritorios para que ellos asuman otros cargos. Ahí tenemos a la directora de la Eugenica, que ella salió del Colegio Arguedas como directora concursada, ¿no? Y ahora ella accedió a un puesto de directora de Eugenica. ¿Esa plaza está libre? Claro, la plaza queda libre. Cada vez que llega un director y aspira a subir a otro puesto, entonces se deja la libre. Entonces, en ese memorial estamos firmando el total de docentes, no hay ninguno que se haya negado, total de docentes en primaria y secundaria, quien le habla es el coordinador general de tutoría y los profesores en conjunto, los alumnos están cambiando. Los alumnos, otra cosa es que la mayoría de los padres no están manifestando que se van a llevar a sus niños y eso no queremos tampoco. Muy bien, yo voy a evaluarlo y lo más pronto les voy a dar la respuesta. Esperemos que el ministerio lo pueda permitirnos moverlo del sistema del Colegio San Martín para pasarlo al sistema del Colegio Arguedas. El tema ahorita es un sistema. No se trata de que la directora diga, bueno, lo muevo acá. Se trata del sistema. El ministerio los tiene a cada director registrado para cada colegio. Y como cada director en una institución tiene responsabilidad de mantenimiento de cuentas, ¿no? Para mantenimiento de infraestructura, le depositan dinero a su cuenta, pero al nombre de ese colegio. Entonces, si yo lo muevo al señor Bonifaz al colegio de ustedes, él va a seguir con las cuentas del Colegio San Martín. Y
no va a poder ejecutar, ¿no? Ni uno ni otro. Entonces, y en el colegio de ustedes, él no va a poder acceder a los mantenimientos de cuenta de su colegio. Entonces, es un tema de sistema. Vamos a coordinarlo con el ministerio, esperemos tener pronto la respuesta. Mientras tanto, en el colegio hay un encargado. Esperamos su apoyo, señora directora. Vamos a hacer todo lo posible. Que sea corto el tiempo, directora, a ver si mañana también nosotros nos acercamos para poder ver, a ver cuál es la solución que está dando usted y que sea pronto, ¿no? Pero, como repito, esto no es un tema de ladrón, esto es un tema minero, es un tema sistema. Hasta luego se aperture, le dan pase y se da la solución, ¿ya?